Hoy yo quería expresar unas palabras. La primera de ellas es que me parece muy importante lo que estamos viviendo hoy día, porque hoy día queda claro que no solamente se nace libres e iguales en dignidad y derecho, sino que toda persona tiene la posibilidad de desarrollar su vida libre e igual en dignidad y derecho. Porque la vida es un milagro, la vida dura poco y la vida es un milagro personal. Nadie puede, nadie tiene el derecho a decirle a otro cómo la debe y la puede vivir. Cada uno tiene que desarrollar su proyecto personal. Tengo una secuela de poliomielitis desde los seis meses de edad y no ha sido fácil. Sé el dolor que produce la discriminación. No pretendo hacerme yo representante de todos los dolores. Me hago cargo solamente de los míos. Sé que el presidente cuando me llamó, me llamó porque sabía que me iba a comprometer con el país, pero me, me llamó también como un símbolo. Y yo agradezco ser ese símbolo. Porque todos los días cuando me levanto temprano y de repente bien cansada, digo, no, hoy día nuevamente tengo que luchar porque sé que hay otros que me están mirando. Y sé que yo represento a la sociedad que el presidente y muchos chilenos quieren que Chile sea en el futuro. Yo quiero agradecer a todos los parlamentarios, a todos quienes están hoy día en esta sala, porque soy una convencida de que mañana... Chile va a ser un país mejor porque vamos a comprender que la diferencia no debe asustarnos, la diferencia nos enriquece, la diferencia es esencial para que seamos realmente humanos. No seríamos humanos si fuéramos todos iguales, seríamos máquina. Yo agradezco la diferencia, vivo mi diferencia, me siento orgullosa de mi diferencia.